Muy buenas noches. Es un privilegio enorme el poder contar con la presencia de ustedes en el Teatro Municipal de Antofagasta. Y les quiero pedir un fuerte aplauso a ustedes por estar junto a nosotros esta noche, sábado en la noche, para disfrutar del buen rock en esta jornada especial. Además, contarles que les vamos a hacer un regalo muy especial al terminar la primera parte de este espectáculo. Con el ticket de entrada vamos a sortear dos discos de lo que vamos a presenciar sobre este escenario. Una agrupación de trayectoria que ha puesto amor y pasión en lo que hacen y que hoy van a hacer posible estrenar este trabajo desde la oscuridad para esta banda que pide un fuerte aplauso, R.U. Kaiser. Ese aplauso es muy fuerte. Porque en esta jornada nuestros músicos ya están en posesión para lanzar este disco junto a otro aplauso más fuerte, por favor. Los músicos de la Orquesta de Cámara de Antofagasta, en un concierto realmente espectacular, tocando rock sinfónico. No hay más palabras. Estimado público, sobre el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta, dejo con ustedes R.U. Kaiser, la Orquesta de Cámara de Antofagasta, bajo la dirección del maestro Pedro Paeza Santelices. El aplauso a ustedes y comienza a vivirse el rock. Thank you.
Hola, muy buenas noches. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Nosotros somos RU Kaiser y estamos lanzando nuestro disco llamado Desde la Oscuridad. El tema que viene a continuación se llama Conciencia. Thank you.
eso fue conciencia. Ahora vamos a continuar con un tema que es instrumental, así que los vamos a dejar con los varones de la banda. Esto es MI-789. Yeah.
eso fue alguien. Gracias. Queremos pedir un gran aplauso para la orquesta de cámara que está esta noche con nosotros, que quisieron participar esta noche voluntariamente. Un aplauso, ha sido un privilegio, chiquillos, tocar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y por nuestra parte, este es nuestro último tema. Espero que les haya gustado. Esto es Desde la Oscuridad. Thank you.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Decirles que esta experiencia fue larga, larga la espera, pero con buenos resultados. Estuvimos un poco nerviosos, obviamente, un poco de presión ahí de por medio, pero el resultado es positivo, hay harto público, la orquesta se manifestó, se logró el sonido, que es complejo. Es complejo el sonido, el ensamble acústico con lo que es el sonido eléctrico. Así que por lo tanto, nada más que agradecer a todos los que confiaron en este proyecto, ya que se llevó a cabo con éxito. El público rockero tenía que estar presente en esta gala de rock, que en el fondo es bien particular y bien lejana que se haga, porque si bien esta sería la primera gala rock en el sentido de en el tipo de rock sinfónico que lleva a cabo una banda de creación. Obviamente que todo el público en general disfrutó y del show en sí. Bueno, hace unos meses nosotros recibimos la invitación de Rukeyser para hacerlo el trabajo que presentamos hoy. Así que han sido meses de trabajo, de mucho estudio, de mucho trabajo de ensamble, y innovar para nosotros en un formato muy interesante. Así es, bueno, nosotros felices de partir de que a la gente le haya gustado, un teatro con mucha gente, y ojalá podamos seguir innovando y seguir haciendo este tipo de trabajo, y sobre todo apoyarnos en las distintas bandas, agrupaciones artísticas que hay en la región, y nos podemos dar cuenta de que no es necesario pertenecer a la misma línea para poder hacer trabajo en conjunto.